tema. Hoy 10 de mayo a nivel mundial se recuerda el día del lupus, esta enfermedad por allí que no tenemos muy presente, que es una enfermedad crónica, y vamos a interiorizarnos, a saber de qué se trata. Para ello invitamos a una integrante de ALURC, este grupo que funciona en Río Cuarto, para Río Cuarto y la zona. Liliana Echeguía, gracias por estar acá, bienvenida. No, gracias a ustedes por invitarnos. Me decías que viniste con el color característico vestido. Sí, este es el color que caracteriza lupus. La mariposa también, como vemos allí en una remerita. Pero bueno, ese es el color. Y la idea, gracias por invitarnos, porque nosotros podemos transmitir y difundir, dar a conocer lo que es la enfermedad. Contanos, ¿qué es el lupus? Y el lupus es una enfermedad que es autoinmune, es crónica, ¿no es cierto? Primero que nada, autoinmune. O sea, ¿qué significa esto? Que el sistema inmunológico, yo lo explico con términos comunes para que se entienda, y que todos los entiendan, se vuelve en contra de tu propio organismo y ataca las células, se descomponen y atacan los tejidos sanos. Entonces, al volverse en contra, ataca todo, o sea, órganos, piel, la médula, cerebro, puede atacar cualquiera de las cosas. ¿Cómo aparece el lupus? Y los síntomas son en realidad muchos, porque hay una variedad de síntomas, pero que también son comunes a otras enfermedades, por eso a veces es difícil de detectarlo tan rápido. Los síntomas son fiebre muy alta, mucho decaimiento, fatiga muy, muy pronunciada, o sea, la persona se decae mucho, da depresión, caída de cabello, dolor articular, muchas manchas y sarpullido en la piel, edemas, porque en la mayoría de los casos afecta mucho los riñones, que es mi caso también, y entonces edemas, muchísimo edema. ¿Es una enfermedad hereditaria? No es hereditaria, no es contagiosa, y bueno, que siempre nos preguntábamos eso, ¿no es cierto? Porque a mí hace ya muchos años que me detectaron la enfermedad, y cuando me la diagnosticaron en Córdoba, poco conocíamos. O sea, mi familia y yo no conocíamos prácticamente nada de la problemática de la enfermedad. Y el tratamiento, al ser una enfermedad crónica, es un tratamiento a largo plazo. Sí. Es un tratamiento de por vida. De sí. Por vida. Sí. Porque se trata con muchos corticoides, inmunosupresores, que son unas drogas que yo tomo de por vida. Entonces siempre el sistema inmunológico está siempre bajo, las defensas siempre muy bajas. Y por lo tanto, imagino, tienen que estar controlando permanentemente el entorno al estar las defensas bajas. Sí, por supuesto. Nosotros no nos podemos exponer mucho al frío, al sol tampoco, porque también nos daña la piel. Y bueno, y por supuesto, nosotros vamos a un lugar, a una institución de salud, cuando realmente lo requiere nuestro organismo. Si no, tenemos que cuidarnos de todo eso. ¿Afecta principalmente a las mujeres, Liliana, el lupus? Sí, afecta principalmente a las mujeres. O sea, en un 90% afecta a las mujeres. Y hay aproximadamente en el mundo unos 5 millones de pacientes con lupus. Y aún así es una enfermedad poco difundida. Sí. Se conoce muy poco. Muy poco. Algunos quizás lo hemos escuchado nombrar, pero no sabíamos específicamente de qué se trataba. Contanos cómo es que surge ALURC, este grupo en Río Cuarto. Y este grupo surge allá por el 2011, porque, bueno, yo, una coincidencia con otra compañera a través de la radio, y me contacto con ella, con Eugenia, y ya nace la idea de formar un grupo. De autoayuda, de difusión, de acompañamiento, para que tanto el paciente como los familiares en especial aprendan y sepan acompañar, que es importante. Es muy importante el acompañamiento de la familia. Entonces, bueno, nos fuimos reuniendo 2 veces al mes, hasta que después sí formamos la asociación. Ahora hace un tiempo no nos reunimos, ¿por qué? Porque a veces estamos algunos complicados. Viene el invierno y podemos salir poco,
Pero bueno, la idea es esa, o sea, apoyar, difundir, que se dé a conocer lo que es la enfermedad y la problemática de la enfermedad, que es bastante compleja. Y el hecho, lo vemos siempre nosotros, poder hablar con otras personas que están padeciendo algo similar a lo que le pasa a cada uno, siempre hace bien. Sí, totalmente, es importantísimo. Porque yo te digo, siempre digo, mi casa está abierta siempre para que se quiera llegar. Porque ahora nosotros no tenemos un espacio físico donde reunirnos. Nos han prestado así en diferentes lugares. En este momento no, entonces yo he decidido hacer las reuniones en mi casa. Ofrecer mi casa está abierta para eso. Porque realmente la gente lo necesita y lo necesitamos todos. Porque es muy importante eso, de saber lo que le pasa al otro y lo que me pasa a mí misma. O sea que entre todos nos ayudamos. Y cuando vos sabés lo que le pasa al otro y que es tan gratificante poder ayudarlo, porque yo cuando me enfermé hace más de 10 años atrás no lo tuve, porque no se conocía. Y es otra de las cosas que lamentamos, que nosotros tenemos poca ayuda de parte del municipio, de parte del gobierno, de la provincia. No tenemos muchas, no hemos tenido ayuda prácticamente, poco y nada. Por ejemplo, con un espacio físico. Por ejemplo, un espacio físico. Pero bueno, hacemos lo que podemos desde nuestro lugar. Todo a pulmón. Y con las limitaciones que supone, ¿no? Sí, porque llevar esta enfermedad. Porque nosotros armamos el grupo, pero somos pacientes. Claro. O sea, estamos limitados. Porque yo siempre digo, hay un antes y un después de la enfermedad. Yo antes era una persona que tenía una energía, una vitalidad, que me pasa a mí y a todos los que padecemos esto. Y a partir de la enfermedad, decaemos. O sea, ya no tenemos la misma energía, estamos más lentos, estamos mucho más limitados en todo sentido. Entonces, bueno, lamentablemente... Necesariamente afecta la calidad de vida. Sí, sí. La enfermedad. Sí. Se puede llevar, hoy por hoy, con los tratamientos que hay, si hacemos estricto lo que los médicos nos indican, yo te digo que podemos llevar una buena calidad de vida, que yo siempre digo, gracias a Dios, yo llevo una buena calidad de vida. Pero, por supuesto, las limitaciones las tenemos porque es lo que nos produce a nuestro organismo. Nuestras articulaciones no son más las mismas. Mis riñones no son más los mismos. O sea, estamos limitados. Pero debo decir que con un buen tratamiento se puede llevar una vida medianamente bien. Bastante. Y el acompañamiento familiar siempre es fundamental. Por supuesto. Porque si no hay acompañamiento familiar, que es lo principal, la familia, yo siempre digo, es lo principal en esto, es un poco imposible si no hay acompañamiento. Para eso existe este Día Mundial del Lupus, para darle difusión, para que hablemos, para crear conciencia, para que las autoridades, que son quienes siempre tienen más a mano la posibilidad de ayudar, no hagan oídos sordos y, sí, es verdad. Y colaboren. Ojalá nos escuchen. Ojalá nos escuchen para que podamos ampliar todo esto de difusión, de apoyo, de contención. Porque nosotros no tenemos, por ejemplo, profesionales que nos estén acompañando, porque eso implica un costo también. Entonces, nos gustaría muchísimo que, por ejemplo, la municipalidad se interesara, o el gobierno, ya sea desde el centro de salud, desde el hospital, que nos ayudaran. Porque hay mucha gente que necesita, es una enfermedad que es costosísima la medicación, no todo el mundo puede acceder a una obra social, porque no todos pueden acceder, y hasta la alimentación, porque nosotros tenemos una alimentación que tiene que ser baja en calorías, o sea, sin grasas, sin azúcares, ¿me entendés? Poco y nada de harina, o sea que no sé si todos la podemos cumplir. Entonces sería importante el acompañamiento desde el gobierno, desde la municipalidad también. Aquellas personas que quieran sumarse e informarse, está la página en Facebook. Vamos a estar viendo en pantalla la dirección para que allí se sumen. Forma parte Liliana, sí, de este grupo, sí. Y permanentemente están subiendo información. Sí, y bueno, sí. Allí también comienza a tejerse esta red, ¿no?, de acompañamiento mutuo. Sí, 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 sí. Eso es muy importante. Siempre se va sumando. Nosotros tenemos el grupo Lupus, Lupus Río Cuarto, que es el primero que formamos, que es donde más la gente
se va contactando, se va agregando. Y bueno, yo voy a dejar mi teléfono también para que quien le interese sumarse o información, lo que sea, estoy a disposición. Perfecto. Mi teléfono, mi celular es 154-295-496. 154-295-496. El teléfono de Liliana, quien con toda generosidad se pone a disposición de aquellas personas que quizás no sabía que existía este espacio en Río Cuarto y que sin dudas es bienvenido. Sí, hay mucha gente que no lo sabe, porque como te digo, contamos con poca información porque hacemos a pulmón todo, entonces hacemos dentro de lo que podemos, humildemente hacemos lo que podemos hacer. Bueno, ojalá que este espacio haya servido para hacer un llamadito a alguien que tenga la posibilidad de ayudar y lo haga porque sin duda lo necesitan. Gracias, Liliana. Gracias a vos por invitarme. Muchas gracias.